aquí con nosotros, Daniela Díaz Manríquez. Mario Alfonso Dávila Campos. Muy bien, estoy encantado de conocerlos, Daniela, Mario. ¿Les puedo decir así, claro, Dani, Mario? Sí, sí, claro. La verdad es que hemos tenido una grata sorpresa con ellos. Por ahí se contactó Daniela con Dark Angel, nos comentó lo que hacía. Y es que estamos cerca de los preparativos del Darktoberfest 2023. Ya está luciendo la gala, mi querido Tony. Bueno. Y ella me contaba, pues, que Hilorama, ¿no? Y uno es medio ignorante en muchas materias. Y yo, pues, mandalas, ¿no? Y no, Hilorama. Ay, pues, ¿qué es Hilorama? Yo tampoco no lo había escuchado, la verdad. Es una cosa brutal. O sea, cuando me puse a investigar, Dani, de lo que se trata tu rubro, qué paciencia, qué tino, porque también es cualquier cosa. Y, pues, ¿qué les decimos? ¿Alcanza a ver qué dice? Ah, ven esa imagen tan genial, mis queridos Dark Angels. Ya se está conectando la racita. Díganos, ¿cuántos de ustedes ven Takataka? ¿Ven dibujos de anime? Yo personalmente no soy bueno con el anime, pero esa me la recomendó un brother. Ni siquiera sé pronunciar los nombres de los personajes. Es el niño que tiene la manchita en la cabeza y un cerdito. Y me gustó. Y no. Doblado al español. Sí, me cae todo el que tiene la cabeza de cerdo. Ay, mejor. Veo que sí, chócala. Me encanta porque es bien chocante. Y está bien guapo, güey. Es que se quita el este y parece. Sí, lo has visto, güey. No sabía que tú lo habías visto, güey. Y bonito. Sí, es. ¿No has visto la? Me quedé con ganas de ir a ver la peli al cine. La del tren, güey. Ah, pero. Pero luego ya salió, creo que la segunda temporada en Netflix, ¿no? Y así lo van continuando, ¿no? Van como que entre... Es que honestamente yo no la he visto, ajá. Pero él... ¿Eres fan? Entonces... Pero... Sí, bueno, en general a mí me gusta... Sí, me gusta mucho el anime. Órale, órale. Soy otaku, a ver, me ven así todo tatuado, pero todo dark, pues uno todo maloso. Tatuajes de Pokémon, entonces. Mira, no sé qué para jugar. Tatuaje de Yu-Gi-Oh. Aquí puro tatuado. Ah, no. Pero fíjate que la historia del anime está muy bonita, ¿verdad? Está chida. El cuate como que se trata de liberar demonios a partir de buscarlos y cazarlos, pero también se va dando este encuentro de pues como también como cierta personificación o humanización al demonio, ¿no? Como que vas viendo de dónde empezó su carga y todo ese desmadre. Spoiler alert, pero yo vi un capítulo final donde se pelearon con una mujer así muy guapetona que era proxeneta y, sí. Y el hermano tiene pedos acá de la niñez. Eso es lo que dice Tony, es humanizar a los demonios que traen sus propios rollos. El punto es que la imagen que están viendo ahí, vean el increíble nivel de detalle, la sangre que les curra en la cara, la mirada, se cuenta que parece que lo imprimió en un lugar de súper alta calidad. Como si lo hubieran, así fuera una impresión. No, honestamente no parecen hilos. No, no parecen hilos. Pero es lo que está diciendo ella, son hilos. Precisamente. Y lo que más me sorprende es que las fotos no hacen justicia. O sea, yo te mando foto cuando termino un trabajo y no se ve igual que en persona. Totalmente cierto, ya lo experimenté. Sí, lo acabo de experimentar yo. Entonces, ¿ese te lo fabricó ella a ti? No, por sugerencia. Yo le dije, deberías de hacer uno de Rengoku. A lo mejor para un poquito promocionarlo, porque pues, hay mucha gente que le gusta el anime. Desde luego. Yo dije, a mí también se me ha hecho mucho. Propaganda. Muy bonitos. Ahora sí que la ventaja es que pues puedes hacer este tipo de obras de arte de cualquier rubro y va a haber un fan que te lo va a comprar. Okay. En este caso, ¿está a la venta? Claro. Voy a hacerte dos preguntas muy claves. ¿Cuántas horas te toma hacer algo de ese vuelo? Fueron como unas 8 horas poniendo hilos. Aparte las que son poniendo clavos, yo creo que me aventé unas 3 horas. Ah, ok, no, es que la no imagen no lo van a apreciar la gente. Es que si lo vieran aquí en persona, se impresiona uno más. Son clavos colocados estratégicamente para que ella empiece a hilar todos los patrones de colores, formas, texturas y darte ese resultado. O sea, es una cosa tremenda. ¿Y el precio? Ese está en 1500. La verdad es que... Sí, ¿no? Me hizo hasta bien. Está... Prácticamente no está despegado de lo que, por ejemplo, un cuadro de impresión te lo maneja. No, para nada. O sea, no está caro, para ser honesto. Sin mencionar que es un trabajo manual. Es un trabajo manual que obviamente lleva su tiempo, lleva su dedicación. Y pues es arte. Más que nada, paciencia. Ajá. Ya se conectó nuestra querida amiga Lian. Nos dice, buenas tardes, caballeros, un abrazo de Ultratumba, ve nada más la obra de arte, por cierto, ella es nuestra nueva miembro de, bueno, no es cierto, ya tiene un ratito que le agregamos a Refuerzos del Inframundo, no seas malita, nos compartes este live en el grupo de WhatsApp, para que los que no han visto que estamos en live, vengan a checar estas cosas tremendas que nos trae Daniela, este es uno que está ahí visible, ¿verdad? Pero tenemos otro por acá, ¿qué es ese, mi Tony?
Johnny. Acá tenemos... Está más grandote, está más caro, yo creo. No, honestamente no. Es más bien, el precio me baso en la dificultad. Ah, sí, por ejemplo, este tiene mucho más colores, patrones. Mucho, mucho más detalles. Pero ese está más grande. A ver, ¿se ve? Sí, sí, está bien grande. Ay, qué bonito es mi Tony. No sé si se ve bien, si lo pueden ver. Es de una banda de rock. Sí, sí se ve bien. De Explorer, dice. Quiero compartir el... Es una calavera punqueta. El en vivo en mi... Déjame, voy a irme. Adelante, adelante. Ah, muy bien, mi Tony. Ah, qué bien. O sea, fíjense el tamaño en el que puede hacer ella este tipo de obras, ¿no? Tengo un brother que le gusta mucho este anime también, a ver si le toca ver el live, a ver si te lo compra. 1500 varos es lo que ella cobra por eso, imagínate. O sea, güey. Pues no, a mí no se me hace caro, inclusive hay otros que los hacen como recortes de, por ejemplo, también de imágenes. Collage. No, son como de MDF o no sé, es como un tipo de plástico, ¿no los han visto? Ay, es que no recuerdo la técnica. Pero sí. Pero es básicamente la misma imagen, ajá, pero se monta en diferentes en partes. Capas, es que no me acuerdo cómo se llama. Tiene su nombre la ese, pero los hacen, los recortan. Los más así famosos, o lo que podría decirse que la gente los identifica, es que hacen siluetas de lobos, de por ejemplo... leones, osos, camiones uh-huh, o el típico logotipo de Batman. Pero a lo que voy, yo viendo estos, la verdad, o sea, estos tienen... ¡Ah, cállate, Javier! ¡Cállate, Javier! Tenemos un cuervo que se llama Javier. se me hace más detalle, se me hace un poco más artístico el hacerlo manual, por ejemplo, el contraste de los hilos, se me hace súper fregón. Y lo otro, simple y sencillamente, no le desmerito el trabajo que hay ahí de por medio en los otros cuadros. Claro, son diferentes, ¿no? Es diferente técnica. Pero la verdad, el otro lo hacen, yo creo que con máquina. Uh-huh. Entonces, lo padre del arte en sí es ahora sigue la mano de obra, el tiempo que el artista se lleva. Oh, sí. En lugar de que sea algo manufacturado por máquina. Entonces, la verdad, los hilos, todo ese contraste, pues se ve de poca madre, se ve muy... Y quiero agregar algo a lo que dice mi Tony en cuanto al tema del artista, el rubro y el tiempo, ¿no? O sea, ahorita nos comentas, Daniela, que te tomó alrededor de 8 horas, cosa que no es para nada poco tiempo, es una chinga. Pero yo voy a ser bien honesto, ¿eh? O sea, si tú me dices que ese trabajo lo tienes en 2 horas, pues es para que lo vendas en 3,000 pesos. Porque cuando un artista ya está dominado en la materia también, o sea, vas mejorando. Te aseguro que cuando recién comenzaste, porque no he platicado con ella fuera de cámara, ¿eh? No crean que ya sé que todo el rollo. Me atrevo a decirte que no eres nueva en esto. No. Ya. Ni de broma. Uh-huh. Sí. Tengo ya 3 años. Exacto. 3 años, empecé en el 20. Uh-huh. Bendita pandemia. Sí, de hecho. Estaba encerrada y pintamos macetas, o sea, hacíamos mil de cosas para no estar aburridas, mi hija y yo. De hecho, mi niña también ya hace hiloramas. ¡Órale! Tiene 11 años y ella también ya hace hiloramas. No, no igual de grandes, pero ya, ya tiene varios que ha hecho. Empecé en el 2020, con cosas chiquitas, que de hecho no era mi intención trabajar en esto para nada. Uh-huh. Sí. Hice unos cactus horribles. Porque soy coleccionista de plantas. No es cierto. De hecho, ni los tengo guardados porque están bien feos. Ajá. Entonces ya me empezaban a pedir cosas diferentes como cráneos. El primero que hice para la venta fue un cráneo en un pedazo de MDF reciclado que tenía. Uh-huh. Porque pues no le veía yo futuro, o sea, jamás. ¿Tú yo ni siquiera sabía lo que era un hilorama, nada, nada, nada. La imagen que te digo que yo trabajé, la saqué de Pinterest. Uh-huh. Y de ahí me agarré, ay, que yo quiero otro y que no sé qué. ¿Y desde Pinterest te diste cuenta que traía clavos o cómo investigaste? Sí, de Pinterest me di cuenta porque vi precisamente una imagen de unos cactus y yo lo quiero. Okay. Tengo material para hacerlo, lo voy a hacer. De hecho, lo hice con estambre. Órale. Totalmente diferente a lo que hago ahora. ¿Y el hilo que utilizas ahorita es otro tipo? Sí, ¿sabes? Sí. ¿Qué viene siendo? De hecho, mira, ese es diferente, ese es algodón y este es acrilán. Porque es más resistente. No, quiero que vean nada más una chulada. Ay. Ya no me aguanto. Al demonio, de una vez. Mi querido Mario, ¿nos haces los honores? ¿Sí? Chéquense en pantalla lo que van a ver, mis queridos Dark Angels. Dejen un men corazón a si les gusta el trabajo. Del trabajo del cuerpo de Mario. Digo, del cuadro. También. También. ¿Sí sale ahí? Todavía no, pero ahí va. Ahí está. Miren nada más qué chulada. Dark Angel Arte Funerario le quedó impecable. O sea, es que hasta la proporción de cada letra, güey, debe ser un reto atinarle. No manches, es que es una chulada.
Está increíble, o sea, no se imagina ni en persona. Como ella bien dice, no le hace justicia a la imagen. Nada, nada de justicia. Es una friega, yo me imagino. ¿Se dejan ver los calzoncitos? No, es que me gusta. Chulada, tanto. ¿Se puede poner ahí al lado del Rengoku? Se me hace que sí cabe. Un saludo. Nos manda saludos desde Italia, Leonía Blasuti. Oh, Leonía. Leonía. Ese es mi sueño. ¿Italia? Cruzar, llevar mis cuadros para allá. Ah, oye, pues ahora sí que en lo que estás mencionando. Ah, pues te tengo que comentar algo también a ti, mi estimado Mario. Desconozco ahora sí en qué la gira Mario. Pero el Darktoberfest que estamos logrando, que este año se va a consolidar nuestra tercera entrega, estamos realizando lo que se le llama un grupo multidisciplinario. Tenemos artistas, tenemos cantantes, actores, actrices, maquillistas, parloteros, ¿no? De lo que tú quieras. El chiste es, cada año vamos a estar presentando lo mismo, pues se nos va a aburrir la gente. Además de que es bueno reinventarse. El sueño es que algún día podamos hacer esto interestatal. Que se acerca las fechas de octubre y bueno, ahora que nos manden gente de Guanajuato y nosotros mandar gente a Guanajuato. Que mandemos nuestra gente a Veracruz, nos manden gente de Veracruz. Es que crezca. Ojalá, te digo, que no sé, en la décima entrega, ¿no? Ya estamos haciendo algo muy, muy grande. Pero es que esto está bellísimo. Esto está para que se conozcan más tierras. Se suma Daniela con nosotros este año a mostrar su bellísimo arte. Yo encantado con la pieza que nos hizo aquí a Dark Angel. Y desde luego va a estar ella presente en el evento magno del Darktoberfest, que luego van a ver toda la publicidad, los flyers, sus números de contacto van a empezar a aparecer también en nuestras páginas para que vayan y la sigan, para que le hagan un encargo. Digo, si puede hacer esto, claro. Yo creo que puede hacer lo que se le ocurra, ¿verdad? Lo que tenga la imagen lo puede aterrizar en un hilorama. Entonces, bueno, retomando, estabas en pandemia, ajá, te encargaron y de pronto, ¿tú te dedicabas a otra cosa antes? Sí, trabajaba en una empresa que dan préstamos a mujeres, a puras mujeres. Cuando me quedo sin trabajo, precisamente por lo de la pandemia, ajá, por el COVID, me pongo a hacer esto y dije, bueno. Y, o sea, empezó a haber venta, empezó a haber movimiento. Mucho, de hecho tuve que hacer otro Facebook porque el mío personal estaba bloqueado. Por Facebook, ya sabes, grosera, me bloqueó, me castigó un chorro de tiempo y me hice otro. Y como mi intención no era trabajar en esto, le puse mi segundo nombre y Díaz Manríquez. Entonces, como empezó a dar y más trabajo, dije, pues igual y nada más le cambio el Yadira por Hiloramas. Y así que se quedó. Entonces ya, se quedó así, Hiloramas, Manríquez. Honestamente, no era mi intención trabajar en esto. Díaz Manríquez, Hiloramas, Díaz Manríquez. Ajá, así está como en Facebook. Ya luego me empezaron a encargar cosas más difíciles y más grandes y todo eso. Y dije, bueno, pues estoy en mi casa, bien a gusto, me deja, me entretengo. Porque... Oye, está todo un reto, ¿eh? Estás diseñando cada uno. O sea, porque al principio eran cosas muy básicas con un solo color. Ya cuando me empiezan a encargar los logos, las fotografías fue lo último que empecé a moverle. Los retratos, fotografías. ¿A poco también retratos? Sí, claro, fotografías, logotipos, nombres, o sea, cosas muy sencillas y cosas muy grandes. El que más tiempo me ha tomado es uno de La Noche Estrellada que hice. Qué feo. Solo que mi clienta no lo quería en tonos azules, ¿sabes qué es en tonos azules? Sí. Lo quería en tonos naranja, amarillo, gris. Más cálidos. Sí, y dije, bueno, igual y que le pido permiso para meterle el verde porque no había tantos tonos de amarillos para completar. Eran creo que 20 colores diferentes. Entonces tenía que... No te pases. Eran un chorro de amarillos, un montón de naranjas, grises, y ya no completé con los verdes. Entonces dije, bueno, vamos a meterle verde. ¿Y de todo tu trabajo en tu página de Facebook tienes foto? Todo. Fotos y videos de todo, sí. Ah, para que se metan a página y chequen los contratos y pues obviamente le hagan un pedido aquí a... Va de nueva cuenta, Hilorama Díaz Manríquez. Díaz Manríquez. Ajá, en Facebook. La verdad es que no se van a arrepentir, es una cosa tremenda verlos en persona, es otro boleto. Tú, Daniela, ¿sabes de dónde se origina esta práctica? Empezó en a finales del siglo XIX para enseñarles matemáticas a los niños. Lo empezó una maestra, una educadora, ahorita no recuerdo su nombre, era Mary no sé qué. Ya después, bueno, esa era la intención, enseñarles a los niños matemáticas, geometría, empezó con figuras geométricas. Sí. Y ya después, en finales de los 60, sí, empiezan a decorar, a usarse para decorar, pues, lugares, ¿no? Vi también que se utilizaban alfileres, lo que son telas forradas como con gamuza, y alambres, o ligas, incluso ligas. Pero pues más personas lo empezaron a llevar a...
Y te digo, como al principio no era mi intención hacer esto, pues ni siquiera investigaba. O sea, yo nada más hacía lo que me encargaban y se acabó, ¿no? El cuadro. Está impresionado con lo que estoy diciendo. Entonces ya después dije, bueno, a ver, vamos a ver de dónde, de cuándo empezó. Imagínate, si fue siglo XIX y luego en los 60, ya después en unos muchos años que empiecen a decir, no, pues en el 2020 se empezó. O antes, porque hay muchas personas que se dedican a esto. Preciso lo que te quería comentar. Eso será más en Occidente, porque yo encontré que esta práctica viene de Medio Oriente 500 antes de Cristo. O sea, que ya lo practicaban. Y utilizaban astillas de árbol, de bambú. O sea, utilizaban las astillas como lo que vienen siendo hoy en día los clavos, ¿eh? Y si era con hilo. Entonces, hay un gusano en aquella zona, un gusano escarlata que produce una seda roja bien bonita, que era como que el más envidiado. O sea, si tú pedías, o sea, que te hicieran tu trabajo en este tipo, no le llamaban hilorama, no me acuerdo qué nombre tenía, porque es un nombre así. ¿De qué lado? Tibetano, o sea, con ese hilo, pues te das cuenta que te iba a salir un billetote de la cara, porque el gusano era raro y además producía poco de ese rojo, o sea. Pinta. Sí, no, es el hilo tal cual. Oh, sí, el hilo color rojo. Y era así como que muy, muy exclusivo. Y de ahí, pues ya se va fomentando. Como tú dices, ¿no? Llega a otros lugares donde lo utilizan incluso con ligas. Sí. Alambre. Yo creo que cuando te tomas tanto tiempo en un trabajo como estos, tanta paciencia, no sé si te pase a ti, pero dejas algo de ti en eso, ¿no? O sea, es mucho lo que le inviertes. Emociones y de todo. Yo le comentaba a él. Digo, las personas ni siquiera se imaginan en qué estado de ánimo trabajas. Exacto. Porque estés como estés, tú tienes que sacar la chamba. Claro, sí. Entonces, yo siempre he dicho, le decía yo a él, digo, es dejar huella, quieras o no, es dejar una huellita y una parte de ti en cada casa o en cada lugar en donde cuelgan un cuadro mío, porque lleva emociones. Cuelgan un cuadro mío. Oye, qué bonito, ¿eh? Perdón que te interrumpa, sí. En este aspecto de lo que dices tú, la huella. Todos los cuadros, todos los artistas siempre tratan de dejar su firma. Uh-huh. ¿En estos no te das la oportunidad de dejar una firma? Fíjate que al principio me decían mucho que los firmara precisamente, pero como tengo letra bien fea y no tengo firma, yo me negaba. Pero con el mismo hilo, o sea, hacer un patrón. No se puede, porque no, porque para dar hacer una letra tiene que ser al menos de unos, no sé, 7 centímetros. Ah, sí, también determina mucho. Sí, claro. Es que como ella dice, mi Tony, o sea, funge hasta la pinche matemática. Ahorita que mostró el de Archangel Mario, que ya lo vi más, dije, güey, es que es como si lo hubieran extraído en PNG, güey, o sea. Sí. Cada pinche letra. Es que como, fíjate, o sea, ahorita acaba de mencionar algo muy importante. Se creó con fines de geometría y matemáticas. Entonces, pues la geometría y la matemática siempre son perfectas, güey. Entonces, como dice ella, si llega a un punto de que quieres reducirlo, pues no va a haber ninguna imagen ahí. No hay manera. A solo que yo me imagino que sean clavitos así chiquitos y un, o sea, no. Lo chido sería más bien por atrás una firma, ¿no? O sea, no, por ejemplo, pero estaría bien por adelante algo. Con clavos sí, de plano no. Después pensé a lo mejor en un sello caliente. Sí. Pero me mandé a hacer un sello de tinta y los marco por atrás. Empecé haciéndoles, les ponía unas calcas con mi logo. Ajá. Pero como se cae, se puede despegar, dije, no, pues mejor igual y un sellito. Es el sello. Ya luego pensé en eso del sello caliente. Ah, estaría fregón, así como algo así de serigrafía. Algo así, y eso sí lo puedo poner. Que lo quemes y, o sea, y no es perceptible porque se compenetra, se pierde un poco, y pues al menos dejas esa marca, porque claro, es que esto es arte, y sinceramente sí debería de estar tu firma, tu logo, tu tiempo, o sea, tu firma ahí. Gracias. Por el tiempo que te dedicas. Todos los cuadros, todos los artistas dejan esa marca, y pues sinceramente sí estaría bien que lo pensaras para quedar ahí esa huella. Pero la verdad, o sea, tiene todo un, me imagino que la historia que nos comentas, lo que fue la pandemia en sí, pues nos dejó un aprendizaje de que a veces decimos, bueno, pues yo me dedicaba a esto, pero la vida te da el cambio completamente y dices, hay que adaptarse. Entonces, la verdad que padre que adaptaras tu contenido, tu tiempo en esto, porque pues sinceramente está muy padre. La verdad, ojalá y alguien de aquí, de los que nos están viendo, se animen a, pues ahora sí que a pedirlo. No, y luego 3 años, güey, eso es la calidad del esfuerzo y del tiempo. Yo había visto como este tipo de patrones, pero también lo hacían con cabellos.
Ah, perro. Inclusive, inclusive. Pero lo enfermo del rollo era de que eran, o sea, durante la Segunda Guerra Mundial, tú sabes que hicieron todo esto con los judíos y era hasta cierto punto, pues, cringe, ¿no? De que había gente, coleccionistas alemanes que decían, mira mi lámpara de judío o mi, mi sillón hecho de judío, incluso hasta chamarras. Entonces, la verdad es de que también hay catálogos de gente que tiene este tipo de cuadros hechos con los cabellos judíos de la gente, sí, güey. Yo tampoco me la sabía. Y pues obviamente los coleccionistas o sea, los que lo mantuvieron así, que lo pasaron de generación en generación, pues sí se evalúan en muchos millones. O sea, todavía a la gente le encanta el morbo de tener un tipo de esto. Sí. Obviamente. Ah, está. Pinche Leo queriendo conseguir uno. Leo así de, ¿cuánto me saldrá? Pero bueno, obviamente recuerda una escena de la historia muy, muy escabrosa. Tú nos comentabas referente a toda esta temática del hilo, ¿no? Lo que se fabrica, las cuestiones energéticas que llevan el hilo. Ah, sí. ¿Sí? Ah, no era él. Es que está muy interesante porque yo me pongo a pensar, ¿no? Digo, todo este tipo de prácticas que nos trae Daniela, se está conectando. ¡Ese mi Aram! Un abrazo ultratumba. También una mujer imaginaria se conectó, güey, no sé qué pasa. Mi hermana imaginaria. Un saludo a mi hermana imaginaria. La que decían el Javier. Sí. Que te trae rollos acá, mi compadre. Es que todo este tipo de rubros nacen con mucho misticismo. Por ejemplo, en Japón existió una mujer demonio, malísimo para los nombres, pero ella era como un centauro, pero en vez de ser mitad caballo, era mitad araña. Y ella, por medio de los hilos, te podía decapitar o te podía manipular. Algo que me he dado cuenta al investigar este tema con el hilorama que nos trae Daniela, es que los hilos a través de la historia han tenido que ver con la manipulación. O sea, siempre los relacionan como con titiriteros, vamos. Sí, con todo esto, ¿no? De los que manejan los hilos por detrás de las... Exactamente. Por ejemplo, está la leyenda de Minos de Creta, que es el papá del... Bueno, el padrastro del Minotauro. ¿Sí saben esa historia? No. Zeus es un... Bueno, ya saben cómo es Zeus. Sí. Es Zeus. Es Pancho Villa. Entonces... Zeus, trae ahí rollos con el rey de Creta, Minos, y embaraza a la mujer y tienen al Minotauro. Ajá. Pero lo que es Minos, existe una leyenda en la que él utilizaba el cabello de las morias para manipular a la gente de Creta. O sea, dicen que no saben, las morias eran los que controlaban el presente, el futuro y el pasado, ¿verdad? O algo así. Eran, sí, pues las consortes de Hades. Las consortes ahí. Entonces, todos estos temas que traen a relación, viene la manipulación al tema. ¿Eres buena para manipular a la gente, Daniel? No. Mario tiene otro punto de vista. No es. Ella siempre habla con la verdad. Amor. Si Daniela tuviera esos superpoderes, tendría super porque toda mujer quiere, cabrón. Imagínate. Nunca en todo este tiempo que te has dedicado, que ya son 3 años a esto, ¿nunca lo has relacionado o nunca te dio por, pues qué personajes lo han hecho? Que a lo históricos o ficticios, desde luego. No. Nunca. Simplemente no. Te dio, tú lo hiciste. Sí, claro. Incluso me han preguntado si estudié, si tomé cursos o algo. Nada. Absolutamente nada. Empecé con cosas chiquitas y me fui hasta allá. Y es que me gustó. Y es que eso de la fotografía. O sea, ya para que me digas fotografía es. O sea, no me imagino cómo es ya. Ahorita veo los que son los logotipos y ciertas. Imágenes, la más detallada es la de aquí de este, sí. De este manga, pero sinceramente ya una fotografía ya se me daría, es más complicado ese trabajo, ¿no? Y hay muchas técnicas, a él le hice un cráneo, que es con una técnica diferente, porque por ejemplo este lleva clavos alrededor de, bueno, armas la palabra y luego ya lo rellenas de hilo, ¿no? El de él es, lleva cuadros alrededor. Digo, perdón, clavitos alrededor. Uh-huh. Y es con... Ayúdame. Coordenadas. O sea, del 1 se va al... ¿Cruzas? 15. Ah, ya. Oye, pero eso está muy interesante. Dices que nunca has tomado cursos. No, nunca. Entonces son técnicas tuyas. Pues se puede decir que ¿Tú las desarrollaste? Sí, claro. ¡Órale, güey! Eso está perrote, güey.
O sea, es... No mames. Es como el primer güey que le cayó el balón y se echó una chilenita, güey. Es como si me... De repente armara ella un carro y... No, pues lo armé así nomás. Y dije, pues... Pues no tenían que moverme. Y dije, voy a hacer un pinche carro. Tenía gasolina, tenía un motor. No, no, la verdad es que sí, está impresionante ser pionera en eso. De hecho, te iba a hacer una pregunta. Cuando tú me trajiste este tema, yo la verdad lo desconocía por completo. No sabía que existía algo llamado Hilorama. No le vamos a dar promoción a alguien más, pero ¿eres la única en Durango o sabes que existe alguien más? De este estilo sí, pero hay otro chico que hace mandalas. Bueno, hace solo mandalas. Bueno, he visto que hace mandalas. De ahí en fuera ya no sé de alguien más. Fíjate, o sea, pues con razón también tienes clientes. Pues es un rubro no explorado. Y me atrevo a decir que no cualquiera le va a entrar, o sea. Perdón, y por ejemplo, ¿cómo? O sea, mi pregunta es: ¿desde cómo vas trazando la imagen con los clavos? O sea, ¿o pues la tienes que... aquí o...? Ah, no, o se imprime. Sí, sí. Sí, claro. Bueno, yo empiezo de todo. Yo hago todo: corto, pulo, pinto. Todo. Uh-huh. Entonces, la imagen, yo trabajo, porque mira, por ejemplo, tú me puedes decir, oye, yo quiero un león en un cuadro de 15x15. Uh-huh. Entonces yo te voy a decir, no, mira, no puedo. Yo te digo de qué tamaño lo puedo trabajar, uh-huh. Porque hay imágenes muy difíciles, como esta que lleva muchos detalles, sí. No la puedo hacer más chiquita. O sea, ese es el... Es el más chico. Ese es el más chico. Entonces, que puedo hacer. Ejemplo, el tuyo también. Si la gente quiere detalles en su imagen, entre más grande, mejor. Sí, claro. Sí. Porque así tú ya trabajas con un espacio y una manera de conectar los clavos y los hilos. Sí, porque si lo hago... Es que no se puede. Mira, empecé haciendo cosas muy chiquitas y se me trozaban mucho los hilos. O los clavos te cortan. Las cabecitas sí te cortan. Entonces, ya me fui yo adaptando a como yo podía trabajar más cómodamente, ¿no? ¿Y utilizas así? O sea, por ejemplo, cuando la estás armando, esto, sin guantes ni nada. ¿Estás? Sí, no, yo con guantes no puedo hacer nada. Pones música y te pones... Claro, música o podcast. Trabajo sobre mesa. Ajá. O sea, los clavos los pongo sobre mesa. Y los hilos a veces en mesa cuando son cosas chiquitas. Y cuando son cosas muy grandes, pongo mi caballete y ahí me pongo a chambear. Entonces empiezas, vamos, una tarde de chamba desde cero. Pones tu, vaya, lo que es la recortada de la base. Uh-huh. Empiezas a trazar la imagen. La imagen la paso a la computadora. Y luego la imprimo, depende, ese está en tamaño póster, en 16 hojas. Uh-huh. Y luego ya la pongo sobre la madera. Órale. Clavo, uh-huh. todo. ¿Vas trazando con la... Sí, todas las líneas las clavo. Oh, arranco toda la... Bueno... Ya tomo fotos, porque al principio yo me sentía bien valiente, quitaba toda la plantilla y lloraba. Sí, claro, lloraba porque no me acordaba cómo iba. Entonces, ahora tomo fotografía para ver de qué clavo. Sí, porque una vez que arrancas las hojas, aunque esté todo clavado, no le vas a agarrar forma. Ay, me lleva. Te pierdes. Cuando pegabas la monografía. Sí. ¡Ah, sí! Pues, ¡no le escribí! Llegabas acá, no, es maestro, no le escribí. Sí, igual, sí. Así me pasaba a mí, entonces, no, ahora ya. Tomo fotos, dependiendo, porque hay cosas muy sencillas que yo digo, ah, ya, sin foto, nada más viendo la otra imagen. Pero eso imagen. Te lo dio la experiencia. Sí, claro. Aclarando, o sea, a ella se le hace sencillo. Yo, por ejemplo, que realmente no tengo muchas aptitudes artísticas, a mí me sorprende mucho, incluso hasta la distancia que hay de los clavos, porque es como de... Pues que es la misma distancia aquí, aquí. Y está simétrico. Y es, y es al tanteo. Bueno, no es. Sí. Lo que Mario. Que me da Daniela que ponga una. Mucho oído con lo que dice Mario, No, mames. Es que es verdad. Por mucho que ella imprima para basarse en el patrón, tiene que clavar todos esos patrones para que después tenga que hilar. Y tenga coherencia esa imagen. Es que la separación de los clavos está así como... Y también la profundidad. Sí, ¿qué tanto le das el trancazo, no? Las porque... capas de colores. Ya tanto martillazo ya me dio la experiencia. No te pases. No, sí, me puedes dar unos. Nos enseña las manos todas acá. La derecha bien bonita y la con la que va toda fregada. Toda golpeada. No, la verdad es que qué paciencia, mis respetos. ¿Has escuchado alguna vez el libro de Coraline y la puerta secreta? ¿O has visto la película? Sí, la película sí. Ya un pinche acá, güey. Sí, yo me acuerdo cuando la vi y dije, esa madre, que hablo, güey. Oh, su puto madre. Su puto madre, exclamó Pú. Exclamó Pú, ¿eh? La historia original, pues la escribe este autor que nos cuenta cómo él con sus amiguitos ubicaban una casa de una señora en la que veían entre las ventanas a una niña. Entonces que ellos, el grupillo de amigos, se acercaban a la doña y le pedían permiso para que la niña saliera a jugar.
Y la señora bien urraca, bien bruja, los corría, les aventaba cosas. ¡Váyanse de mi casa! Pero luego la volvían a ver y veían a la niña corriendo los áticos y todo, güey. Resulta que le cuenta a los padres de este niño, que luego se hizo el escritor de Coraline, que la señora se había accidentado, su hermana, eran dos señoras, y que dejó huérfana a la niña, por tanto era la tía de la niña. Entonces, ella era, o sea, bordante, tejía ropita de bebé y todo, y era común que tuviera estambre, hilo, toda la cosa. Y un día que entran a la casa a ver si encuentran ellos a la niña en una travesura, encuentran una muñequita de trapo, o sea, totalmente tejida con hilos y con botones en vez de ojos, toda la cosa. La señora se enoja mucho, los corre. Total que resulta que cuando hacen una investigación bien del caso de la niña, no existió la niña. O sea, nunca hubo físicamente una niña porque tenía creo que 15 años sepultada en el patio. Entonces, ¿qué era lo que los niños veían? Muchos dicen que la señora era una bruja vudú. El vudú es una especie de... es una religión. Quien les diga que el vudú es magia, pues no es del todo correcto. Es una religión africana que deriva de una de las tantas ramas de del palo mayombe, de la santería. El podcast que vi. ¿Viste cuando vinieron los santeros? No, vi uno en Leyendas. Sí. Ajá, siempre tenemos invitados súper interesantísimos. Aquí vinieron unos chavos que se dedican al palo mayombe, a la santería. Ah, esta vez se puso de locos aquí. Estábamos, no, que sí. Se que empezaron a caer películas de allá. De repente sí. Se fue la luz así. En pleno programa. En pleno programa. Tronó el transformador. Y pues lo general siempre se tarda un rato en que se restablezca la luz. A los 5 minutos de luz. No, ni 3 minutos pasaron que se volvió a prender. Pero así. Tronó, o sea, se escuchó el desmadre. Salieron las. Por esta ventana la tenemos cubierta. Se dieron las chispitas desde todos y así, ¿qué onda? No, se me se puso feo, pero bueno, es que, de hecho, estábamos hablando de cuando él hizo su iniciación y invocó un demonio, que era una niña, de lo que me acuerdo. Ah, Simón, el del machetote. Y este cuate era feo. Sí, era un machetote, de verdad. Sí, es que traía un pinche mochete. No te dabas cuenta, traía un pantalón así normal y de pronto desenvainaba una cuchilla de un metro, o sea... Sí. ¿Tú de dónde la guardabas, güey? Ustedes no saben. Ay, ¿qué traigo mi martillo? Pues, ¿qué crees? Me quería esperar, pero hablando de esconder cosas grandes. Te ayudo. Mi querido Tony, no solo Daniela trajo obsequios hoy. Cierra los ojos, si no, no cuenta. Cierra los lentes. A ver, déjame quito los lentes, güey. Te dije que te tenía una sorpresa para el programa, güey. Ah, te pases de la... Lo hice yo, güey. Yo dije, lo hizo con mis hilos. Propias manos. Pues de hecho lo hicieron dos vacas y luego salió la bebé y luego ya creció. ¿Con hilos? No. No. Pues, ahí dice Tony Leos. Es que mi compadre hace 2 años me obsequió uno negro con plata. Ah, está pasando. Y yo le quise dar uno dorado con blanco. No mames. Dice Tony Leos. Está chingón, muchas gracias, hermano. Sé que Gaby no te va a dejar colgarlo, pero yo voy a salir. ¿Puedo colgar aquí, güey? No, quiero que sea en tu casa para que haya problemas maritales. No, no es cierto. No, que te creas donde tú quieras, güey. Ah, sí, cosas grandes, machetes escondidos. No, hermano. No, es que este cuate también se nos hizo súper raro que también no se le veía nada en su playera. ¿Ah, sí? ¿Ustedes creen que él trae algo abajo de esto? No, estaba lleno de collares. Sí, güey, sacó un chingo de cosas así de repente y digo, ¿qué? ¿De dónde los guardabas? Sí, como si salieran de la piel, güey, así. Oh, pero sí está chido, sí está padre, sí está interesante. Sí, está interesante el que yo escuché, sí, la verdad sí te saca de onda porque habla de cómo alimentaban. Ajá, los sacrificios y todo esto. O sea, que al caldero le echan cosas para ser más poderoso. Saluda a los Dark Angels y a los invitados. Están pidiendo, sí. Un saludito, Rodo Gabal dice, gran artista. Ay, Rodo, hola. Y por ahí también nos dicen, súbale al volumen. Véanlo en YouTube. El lunes, la retransmisión. Aquí valemos madre con el YouTube, con el volumen, perdón. Ya es que yo creo que, ¿sabes por qué hay ventilador? Nos escuchan menos, güey. Sí, es que con el ventilador se yo sí aguanto el calor si lo apagas. Híjole. Y el Tony acá como un todo sudado, güey. Ándale, güey, yo creo que se va a escuchar más. Ahora ya nos escuchamos. Entonces sí, vinieron esos cuates santeros y pasó así todo un desmadre. Pero el vudú viene de una de esas ramas, ¿no? Y nos habla de la manipulación de las personas por medio de objetos maleables. Normalmente era cera o era cuero. Era algo que pudieras traspasar porque se utilizan alfileres, se utilizan cosas que puedas incrustar en el muñeco. Y luego se convirtió en hilo.
y de pronto si utilizabas ciertos hilos de ciertos colores, le daba cierta fuerza al patrón del muñequito que estabas creando. Ahora, si le amarrabas cabellos de la persona o cosas, pero si le metías uñas al muñequito antes de coserlo, cosas así, más efectividad tenía la brujería o el hechizo que le estabas causando a la persona. Se considera que la magia vudú todavía hoy por hoy es de las más notorias, de que si tú te hacen un ritual vudú, vas a ver resultados prácticamente inmediatos. Te chingan más rápido. Te chingan más rápido. En pocas palabras. Es que, bueno, yo recuerdo de todo esto que nos platicaron los muchachos que vinieron, de lo que fue lo que es la santería en sí, y lo platicaba el otro día Leo, que todos estos, se podría decir, falsos ídolos que el catolicismo, vamos a decirlo así, empieza a adorar, como... Ay, sí, también escuché. Ya empezaron. Ya empezaron, ya, por favor, Javier. ¿Cómo trajimos brujos? Son gente decente, chingada. Bueno, vamos a volver. ¡Mario! Vamos a retomar. ¿Te acuerdas que te dije que no sé qué elegir? Ya sé. Vamos a retomar lo del hilo, porque no, bueno, hablaba precisamente Leo de que te dicen que vas a adorar a un solo Dios y una imagen, no puedes estar adorando falsas imágenes. Y me decía que muchos de estos, ahora sí que santos que adoran en el catolicismo, pues no son, o sea, son como representaciones de otros santos. Exactamente. Que realmente cuando hicieron esto del cambio de la colonización, de venir a decir, ¿sabes qué? Vamos a evangelizarte a huevo, y ellos le rezaban al santo porque pues decían, bueno, pues vamos a hacerlo en forma de este santito, pero le rezaban a su verdadero... Le decíamos San Mateo, pero se llama Leguar. Ajá, exactamente. Entonces, este tipo de sincretismos pues se manejaron durante toda la evangelización, y por eso no es tan, pues uno de los sincretismos más ahora sí que fuertes es el de la Virgen María de Guadalupe, o sea, la imagen de una Virgen morenita, pero con toda la representación ahora sí de los antiguos, ahora sí que pues ahora sí indígenas, ¿no? Entonces, a lo que me acuerdo de estos cuates es de que los sacrificios son ahora sí que más fuertes. Entonces yo me imagino que al ser más fuerte, al tener carga más así de energías de animalitos, de ahora sí de todo lo que le pide el pues ahora sí que la imagen esta, pues yo creo que le da más poder o más fuerza a lo que le estás representando. Ya si por ejemplo una mentada de madre le tiene mucho peso, imagínate ya o sea, las palabras tienen poder en sí, ya una representación de hacer un sacrificio, de empezar a otorgarle este tipo de cosas que les ofrecen, ¿no? Porque sí, son ofrendas, ¿no? Lo que le están dando. Claro. Entonces yo creo que por eso dices tú, se representa y se materializa más rápido, no sé. Sí, güey, es que todos son elementos. Mira, yo tengo bien contenta la muerte. Dark Angel, Grupo Mictlantecuhtli, la cripta de Samedi, espíritus del Mictlán, ¿no, güey? Todo está conectado a la cuestión de la muerte. Todo, definitivamente. Una vez estuve en la botana porque... Dice Leo, en una anécdota que me da risa, güey. Nos dice que él, pues él no tiene, él no tiene así como una religión como tal. Uh-huh. Ahorita a él me maneja todo esto de las energías y la cuestión del también el santerismo y todo esto le mueve. Pero así como tal, una religión que digas, es que este güey es santamuertero o es católico, no tiene. Pero tiene una imagen de la Santa Muerte ahí en su casa, perrísima, así que la dibujó, así como que la pintó con aerosol, y es prácticamente es como una figurilla de arcilla, ¿no? ¿De qué es? Sí, güey. Sí, no, es una madresota así de... Pero no la pinté con aerosol, güey, si era... No, que tenía así como el arco iris y dijiste, no, aquí lo pinto negro. Esa la tengo, pero en mi despacho, güey. Tiene otra, el güey. Sí, cabecera. Pero estas figuras... Sí, la cabecera también tengo otra buena. Estas figuras las tiene para, pues porque le gusta todo esto de los cráneos y la muerte, y a mí también me encanta. Pero por lo general están encomendadas a las personas que adoran a la Santa Muerte. Entonces dice que una vez el güey agarra y dice, pues voy a bendecirla. Pues como siempre con los inciensos, él trata como de siempre limpiar su casa, las energías. Se llama libanomancia. Ajá, y entonces en una de esas dice, pues voy a pedir por mi señora, ¿verdad? Acababa de nacer su hija. Y entonces pidió por ellas y la madre ya estaba con la...
con la imagen y poniendo ahí, como la tiene arriba de su altar, pues la consagra al altar y la consagra a todo lo que es la muerte en sí. Sí. Entonces este güey, no, pues bendiciéndole y dándole y yo, ah, pues mi altar y todo esto. Ándale que de repente, creo que, no sé si esa misma noche o en unos días siguientes, su señora le empieza a decir... A los dos días. A los dos días, te empieza a decir... Oye, es que he estado soñando con esto, con la muerte. No, no dijo la muerte. Que estaba soñando una mujer flaca. Una mujer flaca. Así chupadita, rebosada, que el sueño la va siguiendo a todos lados. Y yo, ah, cabrón, pues una bruja que me está. Y yo voy analizando. Y luego volvió a la semana. Sí, o sea, constante, ¿verdad? Que te estaba soñando eso y eso. Y... Total que mi chava tiene una tía que también se dedica a estas cosas. Macabro. Más por el lado macabro, pero que, más que yo. Y le dijo, ah, no pasa nada, mija. Dice, alguien la encomendaron usted a la Santa Muerte, dice. Pero bien tranquilo, dice, ah, sí, no pasa nada, pues alguien la está cuidando la muerte. Yo, alguien la encomendó, mija, la está cuidando la Santa Muerte, y yo así de, y luego este güey así de, oh, no, ver. Sí, es cierto, güey. Hay veces que uno no hace las cosas así, o sea, por eso cuántas veces. Con la intención. Exacto. Ajá. ¿Cuántas veces no hemos visto que están niños? ¿A ti te gusta el anime? Sí. ¿Has visto Full Metal Brotherhood? Sí. Estos chavitos genios, él me va a entender. ¿Tú has visto Full Metal? ¿Tú has visto Full Metal? No. ¿No lo has visto? Sí. Sí. ¡Ah, ¡oh, huevo! O sea, Daniel era la invitada, güey. Vamos a cerrar el círculo. Ah, ¿cierto? Yo vengo para allá. Es una serie bien genial. Es de los mejores animes que he visto. Y te recomiendo verlo en pareja, está muy bonita. O sea, velo con. Que manejan ahí. Está muy perro. O sea, fuera de que es algo. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta mucho el anime. Pero los temas de esa serie están mensísimos, ¿no? Dos chavitos genios, spoiler, salió en 2003, no me importa. Dos chavitos. Hicieron una en Netflix como. 20 películas. Que se regeneraron, ¿no? Pero es buena esa. De hecho, esa es la Brotherhood. Esa está buena. Es la mejor. Sí. Total que dos genios empiezan a meterse en el mundo de la alquimia. Pues que la alquimia chavitos, son los cambios, ¿no? Equivalentes, ¿sí? Empiezan de chavitos, ¿ah? Entonces quieren revivir a su mamá muerta. Y pues de hecho sale el primer capítulo. Y al hacer su... pues no es un embrujo, ¿eh? Su proceso pues, alquímico. Okay. Pues la pagan las consecuencias cabronas. Porque es que empiezan a leer todos estos libros de alquimia y para ellos era así como que pues tenían el don para hacerlo y son, pues tienen todo el conocimiento a la mano y él es tanto su anhelo de regresar a su mamá que pues no miden las consecuencias. Y hay un principio de la alquimia que tienes que dejar algo a cambio, o sea, un peso similar a, o mayor a lo que tú vayas a... Es como un equilibrio, ¿no? Ellos pusieron el equivalencia. Todos los componentes de un cuerpo humano, fósforo, calcio y todo. Tanto de sal, tanto de calcio. Exactamente. O sea, no puedes pedir sin dar. Exactamente. Y es un principio universal. Y es un principio universal. Y inclusive hasta en la física lo manejan porque el ser humano si quiere ir a algún lado tiene que dejar algo atrás. Es algo de inclusive hasta en la ley de en una de las leyes de Newton también se maneja, o sea, para poder impulsarte tienes que dejar cierta parte atrás. Exactamente. Esa historia donde le mandé la muerte a mi señora me recuerda a Full Metal porque pues yo no se la encomendé a la Santa Muerte. O sea, yo prendí un incienso y pedí por el cuidado de ellas, a quien sea, al universo, a mis fieles difuntos, a quien sea. Y tómala, güey, que andaba siguiendo la muerte. Y es que en este anime empiezan a invocar precisamente el proceso alquímico, o sea, yo no sé, vaya a decirlo el embrujo, y entonces empieza a desaparecer el hermano, ¿no? Creo que empieza como a perder su cuerpo. Sí, o sea, él no sabe lo que está haciendo y entonces empieza a ver que su hermano empieza a desaparecer, frena el proceso... Y él pierde un brazo en tratarlo de ayudar. Y él completamente, su hermano no tiene cuerpo. O sea, su hermano sigue estando con él, pero no tiene cuerpo. Entonces, para poder tener cuerpo, posee una armadura así abandonada. Ajá. Y entonces el hermano anda con él, pero pues realmente se siente, o sea, el personaje trae una culpa cabroncísima porque quiso regresar a su madre, no lo logró y aún en el intento no supo que pues le perdió el cuerpo al hermano. Entonces trae esa no midió la consecuencia. No midió la consecuencia y es lo mismo, o sea, a veces hacemos rituales y sin saberlo. No sabemos que estamos invocando, no sabemos que estamos generando. Por ejemplo, cuando han hecho experimentos así de medir, por ejemplo, cuando están rezando un rosario y los ponen así como, por ejemplo, en ¿cómo se llama? Pantallas así de infrarrojos.
y se ve que están generando energía. O sea, las señoras estas que están rezando así, Dios te salva. Por eso Dios pueden darle el Ave María 3 por minuto. Santa María, madre de la pinche diablo. Pero se genera un, o sea, se genera una reacción hasta cierto punto. Sí, de energía. Ajá. Y cuando uno comparte cierta ideología de fe, no sé si les pasa a ustedes, pero yo voy a misas por compromiso. Por dos. Güey, ¿qué es el bautizo de mi hija? Por cinco. Por cierto, en una semana es el bautizo de mi hija. Se va a bautizarla nomás ahí de puro. No, voy a estarme muriendo ahí, güey. Y como que me siento mal, o sea, estoy en la... Y me siento... ¿A poco no te sientes mareado, así como... güey, como sucio, güey? Me siento sucio. Me siento, güey, como cuando te da malilla, güey. Cuando fumas y te das... Oigan, ¿y no les pasa que estás en la misa? Perdona a toda la gente que sí cree. Sí, no, con todo respeto. Con todo respeto. Pero, ya sabes, pero a veces sos. Estás en la misa y te sabes las contestaciones y todo, porque pues desde niño, cuando creces con la, claro, con la fe católica, ¿verdad? Arca de la Alianza, mira. Pero a veces compañía. Dices, ya no quiero contestar, o no me quiero parar cuando este güey me dice que no le va. Es como juego parado. O hincarte. Y luego no lo haces. Pero si no lo haces, güey. Y ustedes que son jóvenes. La gente te mira así de. Hincado de joven. Sí. Te mira como si estuviera mal, güey. Una pero... señora así me dijo, ¿qué sé? Pues no quiero. Mi rodilla. La voy a demandar, señora. Me duele. Pero tengo sí. Yo una duda contigo, Daniela. ¿Alguna vez te han pedido un proceso así? Déjate un cráneo, la muerte que naciste. Macabro. ¿Te han pedido algo canijo? Ah, esa es una buena pregunta. No. No, que no sepas, güey. Que ya acá atrás. Pinche haciendo un pentagrama. Que yo sepa lo... Ah, un pentagrama sí me lo cotizaron, pero no lo quisieron. Ah, ¿no lo quisieron? No, me dijeron que no. Ah, qué culos. Perdón. Por dos. La neta. Ni puedes pagar. Te acabo ni queríamos. Muguros. No, pero no, no. En realidad no, nada raro. Ok, si quieren pedir un trabajo acá macabro. Y es que yo era mi segunda pregunta. Sí, pídelo. Esa me pregunta. ¿Harías? O sea, si alguien te pidiera algo así bien denso, ¿tú lo harías? Sí, se puede, sí. Es que de puede ser una leyenda bien chida, ¿no? Imagínatela ella así tejiendo en la noche, ¿no? Sí. Pobre Mario dormido, que hay escuchando. Y de pronto empiezan a espantar en casa. ¡Ay, ahí, no! Te estamos diciendo que te cuides. Y dices yo que me te... imaginé algo distinto, así de que estás acá y ya vas a unir el último hilo y en cuanto lo unes, se ve que se abre así un portal y lo... ¡Ay, ay, no, ay se cierra, güey! No, no. Y no lo vuelve ¿cómo a ¿cómo estás, güey, cabrón? ¡Oh, no! Luego el pinche... ¡Hora, déjame entrar! Sí, güey. No había pensado. Es que todo esto... Jura lo que tiene poder. Lo que se considera mucho en el mundo de la espiritualidad es el sacrificio, lo que dice Antonio. Ir a un lugar, porque mucha gente va a rastras hasta de la fe católica, pero eso pasa en todas las religiones realmente. No, y porque... deja tú, güey, hasta se pega, se corta y le cae sangre a la madre ese. Y... Sí, güey, es que está dando toda la energía. Todo este trabajo tiene energía, temas sacrificiales, ¿no? Totalmente, sí, las horas, el espuma. Me has dicho que te has golpeado las manos. O claro también que has sí. Trabajado inclusive, como dices tú, o sea, a veces hasta cuando estás triste, una cansada. Pérdida, cansada. Enojada. Y toda esa energía enojada, y toda esa energía, pues a lo mejor se va apareciendo, se va pasando el, al trabajo. Quién sabe, o sea, puedes estar ahí también. Sí, pasa. No, pues sí pasa. Sí, totalmente sí pasa. Porque, y mira, lo más padre es que cuando ya termino el trabajo y lo veo, muchas veces no lo veo igual que cuando termino. Sí. O al siguiente día. Al siguiente día lo veo mejor porque ya estoy muy cansada. Sí, pasa. Porque incluso le tomo fotografías y digo, ay, no sale. Tienes que alejarte de tu propia hora para valorarla. Mucho. Entonces ya cuando lo veo y que digo yo, ay, bueno, sí me rifé. Sí, la neta. Sí, mira, ¿para qué le decimos que no sé si... La neta sí digo, ay, güey, no, sí, sí valió la pena todo el esfuerzo. Y perdón, ¿lo haces tú sola? Ahorita ya me dices que tu hija, Sí, ya están como... Hay piezas que ella me ha ayudado. De hecho, hay videos que tengo en donde ella sale también ahí poniendo hilos. Qué chula. Sí. Y le gusta, y sabe, pero a ella le gusta más dibujar. Ella se inclina más por el dibujo. Por ejemplo, ¿tienes alguna, no sé, un sueño de poner ya tu tienda en físico? Fíjate que tienda no, pero me gustaría mucho exponer. Uh-huh. De hecho, a principios de este año yo le mandé a él unas imágenes que quería hacer, que quiero hacer, perdón, más bien. Pero he tenido mucho trabajo, entonces sí tengo que invertirle su tiempo, porque aparte, o sea, no nada más me dedico a esto, también es la casa, ¿no? Que es la que consume más tiempo de todo, la neta. Y la hija, y más cosas, y yo también, porque mucho tiempo... Le dediqué a solo trabajar, de lunes a lunes. Y no te puedes descuidar. Trabajar. Y ya, en serio, ya sí, ya me estaba volviendo loca. Sí, claro. Ya estaba demasiado cansada. Entonces, ya manejas, por ejemplo, tus tiempos. Ya dices, sí, okay, ya. Me voy a poner de tal a tal hora a trabajar. Sí, claro. Por ejemplo, ese,
Lo empecé ayer. El de ustedes lo hice ayer. ¡No te pases! Sí, si ayer... no es indiscreción, ¿cuántas horas te tomó? Empecé como a las 11 y terminé... No sé a qué horas te mandé las fotografías. No me acuerdo. ¿No te acuerdas a qué horas te las mandé a ti? No, como a las 8, 9 y media, más o menos. Bueno, el marido bien distraído. No nos acordamos. A los hombres de asociación. Sí, somos vatos. Sigo conforme. No, pero sí, ayer lo empecé y ayer lo terminé. La verdad es que me sorprende que en un día te avientes algo tan tremendo. Es que en serio, lo están viendo en pantalla, pero dejen que lo vean en persona. No sé cuándo va, pero. Ah, no, de hecho sí lo van a ver porque Daniela va a participar, se los reitero, con nosotros. Ahora te quisiera hacer dos preguntas. ¿Cuál es el hilorama más pequeño que has hecho y cuál es el más grande? ¿Y de qué era la imagen? El más pequeño fue de 10x10 y creo que fue una letra. ¿10x10? No me acuerdo, sí, no, creo que fue una letrita. Sí, fueron dos cositas chiquitas para unos llaveritos, unos portallaves. Con razón. Y el más grande, una Frida Kahlo. ¡Órale! Mide 1 metro por 1.22. ¡A su madre! Sí, está bien chido. Esa imagen está bien padre. ¿Mundi no está más grande? Más o menos andan en lo mismo. Sí, ¿no? Pero el más complicado, bueno, no complicado, pero me llevó muchas horas, fue el de la noche estrellada. Fueron casi 13, que tenemos 14, detalle, ¿verdad? Sí, muchos detalles. Casi 14 horas poniendo hilos y de clavos. Me parece que fueron como 7, te se los enseño. Fueron como 7, 8 horas poniendo clavos. Oye, ¿en cuánto lo diste? ¿Tienes todos? No, precios, no, no, ustedes preguntan. Para que la gente sepa. En 4,500. Sí, no manches, claro que sí. Mide, si no mal recuerdo, 80 por 1,22 también creo. Oye, lo que me encanta es que la gente que valora... Bueno, dicen que te alejes de los clientes que te digan cuanto lo menos. Ah, sí, claro. Sí, ¿verdad? Ah, eso de regatear. Lo quiero, está muy corriente. Que se vayan a pinche Walmart a regatear. Lo quiero para ayer, o sea, todo eso, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso está bien cuando tú sabes el valor de lo que tú fabricas. Lo que tú haces. Eso, el que lo quiere lo va a pagar. Sí. Así de simple. Sí. De hecho, te confieso una cosa, güey. Yo le pedí también uno, güey. Sí. Ese no se lo pedí. Ella lo ofreció, ella quería estar aquí con nosotros. Es una chulada, pero yo le pedí este, güey. ¿El del que? Sí, güey. Ah, yo le voy a pedir. Luego me dices cuándo está listo, Claro, claro. Tú le vas a pedir el de... Spitirus. ¿Me sale? Ah, porque también hay imágenes que no se pueden trabajar. Ah, mira, creo que a Tony le gusta más esta. Esta está bien perra también. No, pero es que es como esta, le tengo cariño porque fue la... La primera. Ese sí se puede. ¿Sí? Son hermanos gemelos, tienen que hacer juntos. Sí, no, no, es que también no todas las imágenes se pueden. Porque... Ah, de verdad hay imágenes que no, sí, puedes. Claro. Wow. Por ejemplo, hay gente que me dice, oye, no sé, quiero un lobo, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces me mandan las imágenes de lobos muy reales, entonces... No es pintura, son hilos. Sí, exacto. Entonces le digo, bueno, te busco una imagen que yo te pueda trabajar. Y busco lobos que sean más como de dibujo, así como anime. O sea, que sea más dibujo. Y ya eso, sí, que lleve más línea negra para poder rellenar. ¿Y la fotografía cómo la manejas? O sea, la fotografía la edito. Ah, ya, o sea, como para hacerla así pixeleada. Caricatura, mira, déjate muestro. La hago caricatura y luego ya la hago sobre la caricatura, trabajo el hilorama. Ajá. Es más fácil. Sí, porque pues, o sea, no, ni modo que lo y hagas, siempre les aclaro, o sea, que no va a quedar igual que la fotografía pero está digital bien, o la fotografía que te tomaron, no, o sea, te mando la referencia de la primero, caricatura. Primero, la obviamente la transformas a lo que tú puedes hacer, ajá. Y ya dice el güey, no, pues sí, sí o no. Sí, sí, primero les mando cómo va a quedar. Uh-huh. Digo, mira, yo te la puedo trabajar de tal manera y ya las personas me dicen si quiero o no quiero, ¿verdad? E incluso también tengo, mira, lo padre de mi trabajo, bueno, es que este es... Ah, es que sí, muy bien. Es la caricatura. Y luego ya lo imprimo, lo clavo, arranco todo. Uh-huh. Y luego ya queda así. Yo, se ve bien perro. No, o sea, sí queda igual, el cuarto de Leonor, queda igual que la... La primera, el último que hiciste me gustó mucho. Ah, el de los viejitos también. El de los viejitos en caritas. En la página de ella. Mira, por ejemplo, este par de abuelitos me mandan la fotografía. También estás en Instagram, ¿verdad? Sí, también. Fotografía. Bueno, ahora... Foto de una foto. Ajá. Fíjate. Le digo a la chica, mira, esta nada más te puedo rescatar los detalles de la cara. Digo, perdón, de la ropita, uh-huh. La silueta y todo, pero sin caritas. Nada más le puse las cejas y lo se digo, parece a mi tío Rosendo. Se ven bien chingones. Al final es... Eso se ve así de... La esencia, exactamente. Está fresco. Está fresco. Mira, este me gusta mucho. Ay, es que tengo un chorro que me gusta mucho. Esa, la luz, esa me gusta. Me imagino que también... Ah, está bien perro. Mira, vale.
Mira, no manches. Sí. Es que lo que yo digo, si imagínate que lleve a Daniela eso al carnaval show, güey. Ay, tengo muchas imágenes que ya descargué. ¿Ah, sí? Sí, me ayudó. Ya, ya deberías de hacer chula. Me invitaron. De hecho, el cráneo. Me voy a quedar pobre ese día, güey. Voy a querer gastar todo ahí, güey. Ah, mira, este es el cráneo que le hice. Está perrote. Tengo video, mira. Miren, no podemos estarle enseñando esas imágenes. Vayan a su Facebook. ¿Cómo te encuentran en Instagram? En Instagram estoy como Daniela-Diman. Diman, ajá, Daniela-Diman. Yo quiero uno de estos. Y ese está pedísimo. Son clavos alrededor. Sí. ¿Qué dices tú que van haciendo los cruces? Ah, el, qué pedo. ¿Realmente hay cuántos kilómetros de hilo? 2.4, 2.400. No te pases. Pero al final es. No, se está cabrón. Y no es tanto tiempo de trabajo, fíjate. Pero bueno, la, yo. La diferencia de este. Porque ya les da. Bueno, lo que estoy viendo en este es de que al momento de la cruce de todos los hilos, las capas son lo que genera el cráneo. Sí, ajá. Las vueltas. Fueron 3.500 vueltas. Ah, entre su madre. Dos fueron kilómetros. Cinco horas de trabajo. No, sin parar. Qué perro. ¿Nunca has considerado hacer TikToks de lo que haces? Sí hago, pero es que no le sé bien. Es que se me figura que eso se viralizaría. O sea, pero, Twitch. Pero con los datos contundentes. Hay gente que no, se mira, queda nomás viendo porque quieren. Puede poner una cámara arriba de ella. No sé si ya lo hagas. Mira, sí tengo. Y acelerarlo por. Te tardas 10 horas de bronca, las super sí, mega. Así lo hago. Ajá. Sí. Y luego al final pone esos datos, porque eso es lo interesante. Tantos kilómetros de hilo, tantas horas, tantas vueltas. Él me dio la idea de los kilómetros. Está perrísimo. Bueno, okay, es que impresiona cuando te das cuenta. O sea, sí tengo TikTok, pero los pongo en rápido. ¿Cómo te encuentran en TikTok? En TikTok estoy como Daniela D. Manríquez. Daniela D. Manríquez. Daniela D. Manríquez. Vamos a subir esos números, mi gentecita bella. Vayan sí. A darle amor a eso. Mira, aquí tiene el del Rengoku, ¿se llama? ¿Rengoku? Sí, sí, sí. De hecho, hice video. Ay, ¿por qué no se reproduce? Ah, ya sé. ¡Ay, demonios! Aquí está. Ah, mira, sí, 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 exacto. Sí, mero. Sí, 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 hago. No, sí, la neta, sí. Ahí está, de pie a pa. Buenísimo trabajo, ¿eh? Estoy enamorada de mi trabajo. Honestamente, siempre lo hago de la mejor manera. Siempre, siempre. Se nota que sí, y pues creo que nos vamos a hacer fans de tu trabajo, ya somos, y me refiero más bien clientes, o sea, porque la verdad, me dan ganas, estoy viendo eso, ya quiero pedir uno para Leonor. Para el diciembre, el que nombre. Vienen los regalos. Y quiero, güey, o sea, empezar a coleccionar como que de todas las, ya ves que Dark Angel tiene el logo de todo, güey. Uh-huh. Quiero coleccionar, güey, uno de cada uno, güey. Sí, estaría perro. Ay, yo feliz. Cuando tengamos unas oficinas dignas, empezar a poner todos esos. Ahí, sí. Y hecho, si tengo ya trabajos en, te decía que mi sueño es llegar a Europa. Sí, Europa. Pegarle allá. Tengo ya cuadros en Estados Unidos. Ah, y en bien, México, en muchos lugares de México también. En varias partes de la República. Sí, la sí, verdad sí, es que es, sí, sí, mucho. Y sí se siente muy chingón. Sí, y yo, mi trabajo está bien lejos. Y son cosas que no imaginas, porque te digo, honestamente, yo nunca pensé trabajar en esto. Pues eso, pero son suave, talentos, ¿no? o ¿cómo se dice? Pues sí, que tienes y que no, sí, ni te imaginas, ni te imaginas que tienes, la inclusive, cosa es hacerlo. Inclusive es animarte a sí, dar el paso, ¿no? Sí, y sí, decir, bueno, pues la riego, como dijiste sí, tú en los de los cactus, pero de ahí, por exacto, ejemplo, wey, exacto, no wey, te quedas derrotada y dices, no, ah, ya no voy a hacerlo. Fíjate, es chingarle, güey. De hecho, a mi primer cliente chingarle, que tuve, que me encargó un cráneo, le dije, mira, porque me preguntó que en cuánto, pero como no tenía ni la mínima idea, le dije, mira, te lo voy a hacer, si te gusta me lo pagas, si no, pues ni modo, me lo quedo. No, pues ahora le va. Ya lo terminé, lo subí a Facebook y me encargaron muchísimos de ese diseño. ¡Ah, qué, mira, padre! Me encantan de ese, cráneos, sí, ¿verdad? Ese te gusta mucho. De ese. Se volvería loco en mi casa, güey. Sí. Mis cortinas de baño son de cráneos. Porque entonces es que sí, sí llévalo, güey. Sí llévalo, te va a gustar la casa, güey. Sí, hace cuando estamos igual. ¡Qué buen rollo! Pues mira, yo te quiero hacer una pregunta, Daniela. Por lo que estoy viendo aquí, por lo que ya nos has platicado, por tu historia, esto se hizo tu estilo de vida. Sí. Hay partes inherentes a nuestra personalidad que ya no podemos deshacernos de ella. Te pongo un ejemplo. Alguna vez me lo ha dicho este hombre de aquí, me lo ha comentado gente en redes sociales, me lo ha dicho mi propio jefe del trabajo, me dicen, güey, es que no puedes pensar en el panteón sin pensar en Leo. O sea, se vuelve algo así, ¿no? Sí. Yo te lo aseguro que después de conocerte, de escuchar la pasión con la que hablas de esto, de ver
el talento que tienes. Yo en mi vida jamás voy a volver a ver un hilorama en algún lado, ¿no? De que estoy en otra parte del mundo, de México. Ah, cabrón, un hilorama. En chinga te me vas a venir. Ay, qué padre, tú gracias. A la mente. Porque, no, es gracias a ti. Eso lo generan personas apasionadas. Bien pudiste venir, mostrar lo que haces, que esté medio escueto, está chido, y es Daniela, se va. Uh-huh. Y no causas ninguna impresión, no quedas grabada en la mente de nadie, pero no es tu caso. Es decir, eres una persona apasionada. Sí, totalmente. ¿Se puede decir que te cambió la vida el hilorama? Mucho, sí, qué todo, chido. todo. Fíjate que pasa algo bien curioso, de hecho a él ya le tocó. Andábamos en el centro, entonces se arrima una chica y me dice, hola Daniela, yo, me gusta mucho tu trabajo, y no sé qué. Qué bonito. Y le digo, no sé quién eres, pero la abracé, nos abrazamos, ¿te acuerdas? Entonces me dice, le firma la cara y se la avienta. Y dije, mira, y me pasa, y es muy bonito que me vean y que me reconozcan por lo que hago, porque la verdad es que lo hago honestamente con la mejor, o sea, siempre es la mejor actitud. Claro. Exacto. Y con las ganas siempre de que mi cliente quede contento. Sí, eso es lo más importante. Siempre. Siempre cuando termino un trabajo lo mando, se lo envío primero a mi cliente para pedirle permiso de poderlo publicar, porque a veces son regalos. Entonces. Antes de que lo. Sí, no la vaya eso a dejar. Está súper chingón, Raz, escuchen lo que ella dice. ¿Cuántas veces no me ha pasado que mando a hacer así un diseño privado, algo acá? Y ya lo sube. Y aquí compartiendo y yo, hijo de tu pinche, espérate, güey, todavía no sale. No, es que tienes que esperarte, a que tu cliente te diga, sí, ya. Porque eso si arruinas una sorpresa... Sí, y es que es parte de... O sea, todo esto que generas son emociones. Yo sí. Me acuerdo... pues yo trabajé... Yo también tuve un negocio así también... Con una persona que fue... Estar bajo pedidos. Uh-huh. Que eran, por ejemplo, pasteles, pero personalizados. ¡Ay, qué chido! Entonces... se generan emociones en cuestión de tener un... Primeramente, cumplir en tiempo y en forma... lo que estás ofreciendo, sí. Porque siempre nos llegaban gente que nos decía, es que sabes que lo mandé a hacer en tal lado y me dijeron que para el tal día y me quedaron mal, imagínate, sí, un cumpleaños, un aniversario de una boda, no puedes quedar mal, no les puedes decir que no. No, güey. Hace poquito, le mando un saludo, la verdad, no sé si nos vean allá hasta Monterrey, hay un cuate que se llama Ajolote, algo así se llama. Claro, que tenemos gente de Monterrey que nos... Por cierto. ¿Tú lo sigues? ¿Ah, sí? Sí. Ese güey es un artista, para mí, yo le quise comprar un trabajo... La verdad, no andaba corto de feria y ya no se lo pude encargar. Y me arrepiento tanto porque ahorita está pasando por algo bien culero, güey. Sí. Se le incendió su taller. ¡Vete a la fregada! ¡Qué hermoso taller! Figuras, ajá. He visto muchas figuras de cerámica que hacen. Sí. Así, ¿te acuerdas unos? De cráneo, ajá, ¿te acuerdas unos cráneos que estaban así para las llaves, que estaban así súper realistas? Sí, tú me los mandas. Sí. Ah, ese se va todo. Ese es ese güey. Pues, entonces, no nada más hace eso, hace macetas, por ejemplo, de un Iron Man, así como el cráneo adentro del casco, güey. Sí, güey. O sea, el cuate es un artista. Y se le quemó su taller, desgraciadamente pasó por ese... ¿Te acuerdas el nombre correcto de la red social de él? Se llama Ajolote, MTI, algo así, sí, en Monterrey. Monterrey. Sí. Busquen, por favor, si pueden, sus redes, si les gusta algo de su... Háganle su pedidos, trabajo, él no les va... Compre. O sea, no les va a quedar mal, la verdad, él se ha comprometido ante... Lo han entrevistado ya de nivel nacional. Ah, qué chulada. El Ajolote. MTI. Muy bien, Monterrey. Gracias. Entonces, este cuate, se le quemó su taller, imagínate, de lo que vive... Fueron pérdidas de casi 200,000 pesos, o sea, fue una pérdida completa. Pero la cuestión es de que, imagínate, por un percance, y aún así, de todas maneras, él dice, o sea, no se me desesperen las personas que ya tenían su encargo, porque voy a cumplirles. Eso es, huevos, cabrón. Aún cuando se quedó en ceros, inclusive hasta se le murió su gatito. Ah, no, sí, güey. Sí, entonces, no mames. Así, 20 años a la... Se me rompió el corazón cuando dijo eso al último. Y la verdad, ahorita le está echando muchas ganas el chavo. Pero ve su trabajo y así como en tu trabajo es arte. Y la verdad, cuando tú te comprometes, cuando tú eres profesional, cuando tú tienes toda esta energía de decir, no te voy a quedar mal, te voy a guardar tu... Por ejemplo, yo me imagino que inclusive hay gente que te va a decir, oye, lo puedes hacer, pero no lo vuelvas a... O sea, exhíbelo, pero si te lo piden, de favor, no lo vendas, porque es algo que es propio. O sea, ¿volverlo a hacer? Ajá, volverlo a hacer. Fíjate que no me ha pasado.
pasado. No ha pasado. Mira, pues que, bueno, el cráneo que me dijiste que te pidieron muchas veces, ¿no? Ah, sí, hice como 40 o más. No te pases. Sí, claro. Estaba bien chido. Sí, hice muchísimos. Me encanta ese cráneo. Wow. Ese que lo mostraron de Cedi los Nuevos. Es que sí, fue no. un. No, otro. No, otro. Déjate que te lo enseño. ¿Qué fue de los 40 piezas? Es que habrá gente, como por ejemplo, vamos a decir, los motociclistas con sus parches son muy así de que. Celosos. Celosos. Pues déjate una cosa de lo que estás mencionando. Ah, pero antes, rápidote. Para el querido Julio, dice saludos Dark Angel. Julio, un abrazo ultratumbo para ti, mi brother. Y nos dice Liz Armendariz, párate, siéntate, híncate, párate, siéntate, pégame. ¡Ah, caray! ¡Ah, es no, la, te de la misa! ¿Cómo que pégame? ¡Jálame el cabello! No. Dice, saludos, chicos, vengo llegando, pero se ve que va fregón. Viene llegando hace media hora, no hay bronca. Igual, recuerda que lo vamos a resubir a YouTube con una calidad mucho más detallada. Premium. Pues hay gente que sí se puede poner así de que no lo, por ejemplo, sí puede pasar. De que sabes que son mis abuelitos y no lo quiero que lo vuelvas a hacer. También o algo en así. Otra ocasión es también por temas de marca, ¿no? Mira. Sí, de marca. Ajá. Nuestro proveedor de ropa, de hecho, toquen a Tony. La tela es muy buena. Se siente muy las bien. Impresiones, te digo que tengo 4 años dando el infierno a una misma playera y no me la acabo. Y la pongo a secar bajo el sol cuando la lavo. Es buena calidad. Es la marca de ropa Sinner Crew. Pero yo tengo con él la concesión de que, o sea, si alguien llega y dice, hazme una playera de Dark Angel, él no puede. Ah, okay. O sea, sí, o sea, esa él parte. Fabrica, como, ¿no? Esa parte no ha pasado, es que pero. Es algo parecido, porque realmente, como para que te pidan así, como que hazme el mismo, no. Ah, de todo el mundo me queda igual. Ajá, y, pero no ya. Pasa más que con los cráneos, porque sí. Bueno, es, y tampoco, ¿eh? No, es diferente. Que sí, todos quedan diferentes. Así haga 10 cráneos, todos van a quedar diferentes. ¿Ninguna empresa te ha pedido? Hazme mi logotipo. Sí, tengo muchos logotipos hechos. Muchos. Por ejemplo, ahí sí no aplica, ¿no? Que llegue alguien y, ay, hazme. Yo no soy de Lala, pero hazme el logo de Lala. O sea no trabajo para Lala. No sé. Es no que no sabes sé. Realmente. Pues si es que no me ha tocado. No. Por ejemplo, si llegara alguien y te pidiera el logo de Dark Angel, no se lo haces. Pues, y ahorita sí, güey. Bueno, marca registrada, papá. Trading mark. Pero está chingón que alguien pida. Es como, por ejemplo, si te piden uno de Nike. Pues Nike no va a decir, no, güey, no lo puedes decir. La voy sí, a porque ya tiene los abogados para eso, güey, el dinero. Ay, nosotros no. Ah, pero qué chido. Porque, pues, por ejemplo, mira, marca. Hice este. A imagínate. Ver. Imagínate que me demandaran de ahí. No, pero ellos ni pueden. ¿Quiénes son esos? A ver. Jägermeister. Ah, qué perro. Te quedó de poca madre la cruz. Tienen que ir a sus redes sociales y ver lo que sube ahí, en serio, ¿eh? Yo les tengo una pregunta, ya fuera de, está, fuera de lo del... Esos son los primeros, o sea, hay mucha diferencia de ahora, de antes a ahora. Mira, pues es que vas mejorando, obviamente. Claro. Te vas perfeccionando tu técnica. Ajá. No, pues ya tanto, le estaba diciendo, y estaba diciendo con más o menos cuántos cuadros he hecho, ¿no? Como 1,000. Más de 1,000 cuadros, sí, ¿no? Muchísimo. No te pases. Fácil. Ah, el de la barbería León también. O sea, fácil, te estás echando... O sea, un cuadro a la semana, fácil. No, hago muchos a la semana. Es que yo estoy loca, yo me meto a trabajar y me meto a trabajar. Pero, ¿no? pero esa es la clave del éxito, y o sea. Se habla bien de pero tu sí. trabajo, porque mucha gente puede tener las ganas y no quiere decir que se lo estén pidiendo. No, yo sí chambeo mucho. Qué chingón. Sí, sí, sí. Y la verdad es de que también dices wow. tú, es que no mames, me pagan por algo que me entretiene. Exactamente. O sea, qué mejor que te, que te paguen por hacer algo que te encanta hacer. O sea, que te paguen por, sí. o sea, dices tú, sí. no mames, me pagan por hacer, por desestresarme, por sí, trabajar, por distraerme. Bueno, te estresas, te desestresas. Ya, claro, porque todo. Estás estresada por el, encargo de que quede bien, sí, por claro. el tiempo, porque me lo pidió grande, porque me lo quedó chico, que no da, que sí esto. ¿Sabes qué me pasa mucho? Hace ratito les iba a comentar, que cuando me, mira, cuando mando las fotografías para que me digan si les gustó sí. o no, porque pueda pasar. Ajá. Y que no me contestan o, ah, que, o que me dejan en visto, machín. Me muero. Sí, o sea, estoy con la... Tengo todo colitis. El tiempo, material. Entonces estoy con la panza hecha a nudos porque no sé. No le gustó, no sí, lo había. Es Venom, güey. Entonces ya cuando me dicen, no, Dani, no te contesté porque estaba haciendo X. Ya me engrané aquí, porque si no, no voy a estar poniendo atención. Es que quería enseñarte el cráneo. Me encantó, qué bonito, que esto, que lo otro. Digo yo, ay, mujer, ¿por qué no me contestaste antes? Pero sí. a veces sí, hasta chido. Se tardan, vamos a decir, un día en que sí, no te contestan. Claro. Sí, y dices sí, sí. tú, no mames, ya vale. O he mandado las fotografías y no las ven. Dice Liz, felicidades, Dani, tu trabajo es maravilloso. Ay, mi Liz. Ay, está otro también, buenísimo. ¿Sabías que Liz es parte otro. Del equipo de Arkin? Sí, de hecho, cuando me metiste al grupo, ese fue el primero. Ah, qué perro. Órale, es el que te pidieron mucho. Me gustó mucho del tuyo, así de las sombras. Sí, qué diferente técnica. A mí me encantan los dos. ¿Sabes qué? Del cuadro de él anduve
tanto, le decía yo, es que yo quiero aprender a hacer esa técnica, porque es diferente. Sí, y porque tiene que ver un cómo empiezas y para dónde te vas. O sea, sí, no es que te vayas para donde te dé la gana, ni tampoco es que hagas patrón, la imagen así como que, a lo mejor este hilo va para acá. Porque si no, algo que hagas mal, en ese te queda mal, o sea, ya no se ve. O sea, sí, ya se perdió. Es un hilo continuo, o sea, sí. Ahí no cortas. Es como que le cortes. No, ahí es todo. Ahí es todo seguido. Kilómetros, ponle kilómetros. Yo te voy a encargar uno de esos. Pues kilómetros. ¿Desde los negros, del negro, güey? Sí, güey, es que ese tiene mayor grado de mira, tiene. Por la técnica es. Tiene mayor grado de dificultad por el hecho de que, como dicen ellos, es un hilo continuo, donde la cagues ya, bueno, tienes que unirlo, me imagino. No, donde se te vaya un número. O se te vaya un número. Güey. O sea, donde tú te pases, por ejemplo, sí, del hacerlo, clavito 1 al clavito 3 y sí, era para el clavito 2 y ya valió madre. Sí. Sí, sí. Entonces, ese me gusta por ese el grado de dificultad y luego al final los matices de cómo se ve así el cráneo, güey, cómo se va formando. Y este hombre no es de tantearlas, o sea, si te lo pides porque lo quiere. Ay, sí. Así es. Sí, la neta, sí, es que está bien perro. Yo les quería hacer una pregunta antes de ya despedirnos o que si ya el programa para que no se alargue tanto. Hola, pero... pero es una pregunta que, bueno, todo el programa tiene esta como sincronía con lo paranormal y con anécdotas de miedo y cosas así. Yo les quería preguntar si tenían algo de personal, de alguna anécdota de terror, de miedo, de sustos, no sé, algo que hayan ustedes una experiencia paranormal, algo. ¿Creen que en espíritus? ¿Creen espíritus? Yo sí, pero nunca me ha pasado nada. Me imagino yo que es porque soy tan miedosa que no me gusta pensar en. Oye, no le pones atención. Es raro que alguien que no le ha pasado sí crea, güey. Sí, yo sí creo. Los que creen es porque ya les pasó. De hecho, yo no quería ir al panteón porque a mí me daba mucho miedo. Yo le decía, no, me ves que al panteón no, o sea, decía, no. Ándale, que mira, que no sé qué. Dije, bueno, ándale, pues vamos. Mi hermana. ¿Y me encantó? Mi hermana imaginaria. No, que está aquí. Ella le tenía mucho miedo al panteón. Él sí me dijo un día. Se me hizo bien padre porque yo con él tengo de amistad. Así bien, tenemos que 2 años. ¿Tres? Tres, casi cuatro. Casi cuatro. Y antes nos veíamos, nos conocemos de mucho antes, de como muchos de 15 años. 15 años atrás. Más. Y era de, ¿qué onda, güey? Y nos veíamos, ¿y qué onda? Así en la calle, ¿no? Y el típico de ese Durango, conocido que saludas con enjundia, pero es tu conocido. Ajá, y en Durango. Pero que te da gusto verlo. Ajá, sí, que cada vez que lo ves dices, no sí, mames. Se metió en mí, güey, te la cuidas, te cuidas. Sí, güey, y ya. Y haz de cuenta que llegó un punto donde, pues, por azares del destino, lo vuelvo a contactar. Yo venía de una ruptura y le digo, no mames, estoy bien triste y que no sé qué. Ah, güey, qué mal pedo que te fue así. Pero pues aquí estamos los amigos. Y luego le digo, pues si no somos amigos, güey. Puto, no, pero le dije, que tienes razón, ¿no? Sí me impresionó como ustedes, pero le dije, pues tienes razón. Es que nunca nos hemos ido a echar la chela. ¿Qué es lo que te hace un amigo? Es el güey que pasas ya tiempo con sí, él, que en las buenas, las que te le conoces los defectos, las virtudes. Sí, eso es una amistad y realmente sí, los demás son güeyes. Ahora que somos parejas. Sí. Y ahora ya nos conocemos todos. Fondo. Fuertes declaraciones. Secreto en el panteón. No. Yo le digo a Leo que atrás de la cuca. La cuca mía. Llega atrás de cuca. Llega un punto donde empezamos a convivir ya más y empezamos a forjar la amistad. Y mi hermana no tenía tanto contacto todavía así de conocer bien a Leo y todo, pero empezó a ver todo lo que son sus TikTok, sus programas y todo esto, y dice, es que sabes que yo le perdí el miedo a los panteones por Leo, o sea, es lo más bonito me gustó verlos ya de otro ámbito, de por ejemplo la arquitectura, el arte, la serenidad, la historia, sí, está bien padre. O sea, no nada más es el, no es lo mismo que vayas a un recorrido y te monten un show de para asustarte, a que te monten un recorrido que se los garantizo que les va a encantar, donde te platican la historia de nuestro Durango antiguo y las personas que lo forjaron que están ahí. Donde te informan. Exactamente. Yo tenía la idea primera que tú dijiste, ajá, que te asustaban. Que te asustaban. Dije, no, ajá, ni de pedo voy. ¿No? No lo voy a armar. Pues están las casitas de terror. Y entonces, no, la verdad, les recomiendo muchísimo que tomen un recorrido, ya los, se ponen de acuerdo con él. Pero sí es ver el panteón de otro modo. Sí. Ya cuando vas inclusive ya de noche, y yo decía, este güey se pasea por las tumbas de noche, ¿cómo vergas le hace? Es porque ya estás como que en un entendimiento más del lugar. No lo estás viendo con el morbo o con el miedo, ¿verdad? Pero sí hay veces que tenemos estas experiencias paranormales o cosas que de repente dices tú, ay, güey, pues es que yo no creo en esta madre, pero
pero eso no tiene sentido, o sea, lo que estoy viendo, lo estoy experimentando, llega un punto de fuera del entendimiento que uno le deja, y yo por eso, aunque me considere, no me considero totalmente ateo, me considero una persona escéptica, hasta no ver, no creer, pero hay cosas que de pronto dejas esa puertita entreabierta porque no tiene una explicación como tal. ¿A ustedes les ha pasado algo por el estilo? Les pregunto porque experiencias... ¿Cuánto tienen de esposos? ¿Son esposos, novios? Somos novios. Son novios. Tenemos 4 meses. ¿4 meses? Sí, poquitos. No, sí, mames. Tienen una química bien cabrón. Yo pensé que ya tenían años, güey. No. Yo te hasta juro. Esposos ya. Sí. No quiero asumir uno, pero sí, yo también pensé. Que ahí, curioso que... O sea, realmente yo le empecé a hablar a ella porque me gustó... Un dilorama en específico, que es de un Boba Fett. Ahí búscalo en Instagram, me encantó. Los unió el trabajo. Sí, fanático de Star Wars, me gustó mucho ese dilorama. Alguien lo compartió, lo vi, la agregué, no platicaba con ella, ya después empecé a platicar. Y luego ya la vi, dije, ¿de qué soy? Sí, me gusta. Ah, sí, la tiene. Oye, pero qué buen rollo, Mario. Oye, sí. qué padre que tu chavo, o sea... Se ve que te apoya, mucho, cabrón, ¿eh? Mucho, sí. Honestamente sí, mucho. De hecho, ya le tocó entregar trabajos míos. Fíjate. Y le ha tocado ver cómo la gente recibe mis trabajos. Uh-huh. Y es bien bonito compartir todo. Claro, eso. Claro. Bien, bien padre, porque la emoción o las palabras que la gente tiene para ti. Uh-huh. Incluso a veces que me estoy bien apachurrada y no falta quien me escribe. Dani, esto, el otro. Gente que ni siquiera me conoce. Y digo yo, ay, chingado. Vámonos. Le voy a echar ganas. Sí, claro. Te echas tu pinche dosis de adrenalina. Vámonos. Que él me apoye tanto. Sí, no, pues es una batería. Sí, sí, sí. Y sí. Les comento esto porque, bueno, yo pensé que ya tenían más tiempo. Se ven una pareja muy estable en esa cuestión. Una química apoyo, tremenda. Una química tremenda. Y pues uno tiene siempre su historia aparte cuando ya vienes así de la infancia, de tu adolescencia. Entonces, pues me gustaría conocer alguna anécdota que nos quieran compartir. Claro, si tienen la confianza y se sienten en confianza, pues... Bueno, Dani dijo que no le ha pasado. No, yo no, pero sí creo. Yo sí creo. ¿A ti te ha pasado algo? Mira, me ha pasado, ahorita que hablaron un poco de la santería, precisamente relacionado con la santería. Yo viví en Cuernavaca un tiempo, cuando estaba estudiando, y vivía con un cubano. Órale. Que, pues, ya ni sabía que era santero, ¿verdad? Uh-huh. De hecho... No sé si realmente era santero o no, pero conocí estas cuestiones. ¿Quieres que te ayude? Y, dátale, gracias. Y sí tenía él en la casa, donde yo vivía con él, un altar a un santito en específico, que no me acuerdo cómo se llama, creo que era, perdón si me equivoco, Chango. Algo así. Uh-huh. Y era un niño, y él me explicaba, no, es que todos los santitos de aquí, son niños. Y entonces les gustan las cosas de niños, le puedes tú llegar y dejar un chocolate, así. Los juguetes les gustaban mucho. Y me tocó, por ejemplo, ver que él ponía un carrito en el suelo y el carrito se iba hacia donde estaba el altar. Ajá. Chido. Otra también era de que, por ejemplo, estábamos cenando. Ahí, también vivía su esposa y otras compañeras cuando estábamos estudiando. De la universidad. Y... Llegaron visitas de amigos del cubano. Y, oye, es que, ¿sabes qué? Mi niño anda malo, que se me hace que le hicieron ojo. Y me acuerdo que estábamos cenando y nos dice, ay, ¿puedo agarrar uno de los huevos de ustedes? Y lo, no, espérate. Ah, pues bueno. Refri, sí. ¡Hora! ¡Hora! Déjame echar una comida. ¡Qué confianza! Eso que se pasó. ¡Qué confianza, cubano! Entonces, perdón. Entonces, específicamente, o sea, agarró de la despensa que teníamos nosotros. Sí. O sea, que cada quien compraba su despensa, la separábamos de la despensa que era de... No fue un huevo preparado. Ajá, exacto, eso es a lo que voy, porque él no tenía y era como de... Ah, me dejas agarrar de los que usas para el desayuno. Uh-huh. Sí, hace la limpia como tal, y abre el huevo y sale cocido cuando el huevo estaba en el refri. Entonces digo, Okay, o sea, eso es algo raro. Y él me platicaba mucho de que él conocía... a uno de los santeros que era como de los más conocidos, de los mayores, no sé cómo decirle, de Ciudad de México, que incluso llegamos a ir a su casa en ahí en mismo en Cuernavaca, que tenía una casa en Cuernavaca y también en Ciudad de México, y sí, era un señor ya mayor, 70 años, lleno de collares, siempre vestido del mismo color, algo me explicaba que ya... En el rango en el que estaba o en la edad en la que estaba, ya creo que se vestía nada más de café. Sí. O sea, sí, específicamente sí, de un color.
y tocaba los, no me acuerdo cómo se llama, ajá, que era parte del ritual, y me llegó a invitar, como oye, vamos a hacer tal cosa en la casa de él, ¿quieres ir? Nada más que, o sea, te advierto que si vas, puede que te toque que se te suba al muerto o algo así. Ah, pues, que se te trepe esta madre. Ajá. Mientras no sea muerta, no hay pedo. Hacelos. Llega, ¿verdad? Llega, ¿verdad? Mario está ocupado, chica. Te voy a machetear. Broma. Híjole, utilice su vísceras para hacer el hidrogel. Este programa me... El cabello, el cabello. No, pues... La barba, ¿no? La barba, la barba. Y bueno, ahí me decía... Nunca fui, la verdad, sí dije... yo creo que hasta lo que conozco me quedo bien. Uh-huh. Porque él me decía, puede que se te suba el muerto. Que o sea, como que dijiste, cámara. Y yo, chis, ¿pero cómo es eso? No, que empiezan con el ritual, empiezan a tocar y que alguien entra en trance. Pero que es algo común. Entonces, ah, nomás. Ajá. Que era algo normal, que se te mete el espíritu. Sí, la santería es una religión, güey. O sea, todos esos rituales los llevan... Pues al pie. Sí, y claro que mueven energías bien cabronas. O sea. Sí. Que eso yo realmente no lo vi, pero te digo, yo sí vi lo del carrito, vi lo de la limpia que le hizo al niño, entonces dije, ay, ah, caray, o sea, como que es algo que sí te... O sea, sí te mueve mucho y realmente no le encuentras como que una explicación. Claro. Digo, yo trato de buscar una explicación lógica y digo, pues, ¿cuál explicación es lógica? Sí tiene explicación, pero ajá. No es espiritual. No es, ajá, uh-huh. Sí, no como tal, terrenal, tangible. Exacto. Que es como algo que me ha pasado. Perdona que te interrumpa. No. Nos dicen, felicidades, Dani, tu trabajo es maravilloso, Lisbeth Armendáriz. Sí. Gracias, Liz. Cecilia Moreno nos dice saludos y besos. Y Edwin Van Ramírez, el Panamay. Panamay. Saludos desde Guadalajara, locos, alístense para ir a invitarlos. Ah, pues claro. Saludos. ¡Llévanos allá! Llévanos, por favor. Pues esa es la cosa, mi querido Mario. Qué bueno que te acercaran un poquito a ese rubro sin exponerte, porque luego hay gente bien cabrona y aprovechan que uno no conoce. Y te utilizan hasta de chivo, de sacrificio. Antes de... no me lo aventaron al caldero. Pues... Imagínate de repente así de, esto es normal, y le están abriendo el paso. Pero no me va a pasar nada, ¿verdad? Esto es normal. Antes no. De aquí nos vamos al cine, ¿no? Nos estamos pisteando chingada al cine, güey. Antes de despedirnos, mis Dark Angels, me gustaría que Daniela nos repitiera, por favor, todas sus redes sociales. Ay, aquí las tengo. Espera, les tomé captura porque yo tengo bien mala memoria. No sé cómo me amo. Bueno, en el personal estoy como Daniela Díaz Manríquez. Uh-huh. En el Facebook de Hiloramas es Hiloramas Díaz Manríquez. Uh-huh. Espera, déjame ver cómo estoy en Instagram. En Instagram. Hiloramas Díaz. No, Daniela Díman. Daniela-Díman. Estoy en Hiloramas. Uh-huh. El TikTok Daniela D. Manríquez. O sea, todo es. Todo es de Manrique. Sí, todo, Manrique, porque te digo, no era mi intención. Si quieren conocer más de su trabajo, manden un WhatsApp al siguiente número, 618-237-7459. Pidan unirse a los refuerzos del inframundo. Esta noche, Daniela va a mandar los links de todas sus redes sociales a ese grupo de WhatsApp y van a poder seguirla directamente a ella y encargarle. Casi cualquier patrona ya lo puede hacer, si no te lo caricaturiza para que pueda realizarlo, pero créanme que el trabajo es increíble. No va a ser lo último que sepamos de ella, va a participar en los próximos festivales venideros. ¿Algo que quieras decir a la audiencia, mi hermano? Gracias por vernos, la verdad estuvo muy padre conocer tu trabajo. Gracias. Estoy súper emocionado ya para mandar a hacer el mío. Sí, cómo no. Y pues también para regalos, ¿verdad? ¿Por qué no? Sí. Ah, huevo que sí. Eso es lo mejor, que lo puedes regalar, o sea, puede ir en la cocina. Ah, ni madres, va a ser para mí. O sea, primero un autorregalo y luego ya los regalos. Pero... De hecho, fíjate que es bien curioso que para mí nada más hice uno y fue el peyote de los cactus. Nunca he tenido. Yo por eso no prospero, güey. A ver, si yo supiera, yo hubiera hecho 20,000 para mí, güey. Y mi querido Mario, algo que le quieras decir a la audiencia del trabajo de Daniela, algo tuyo. Bueno, primeramente gracias por invitarnos. Sigan a Daniela, el trabajo es increíble. Yo estoy enamorado de su trabajo y enamorado de ella. Oh. Y yo pienso que hay que apoyar el arte en todos sentidos. Luego. Claro. Yo me hubiera gustado tener esta capacidad, esta habilidad artística. ¿A qué te dedicas, hermano? Si no es mucha indiscreción. Soy maestro.
asesino profesional. Así soy hitman. Sueldo, maestro. Este cabrón, no, sé que no parezco, pero soy maestro. ¿De, de niños? ¿De niños de primaria? En preescolar. ¡Órale! ¡Bien rudo! ¡Y hola, niños! ¡Hola, escuchas! Pero eso no es todo. Diles, amor. Ah, y soy terapeuta. Soy terapeuta del lenguaje también. Tengo... Ah, ¿saliste de la de terapia del lenguaje? Sí. Ah, güey, yo salí de psicología. De... Órale, muy bien. Y tengo, también tengo un consultorio donde doy terapia del lenguaje, de aprendizaje, cursos de robótica pedagógica. Qué eso chulo. Está bien hermoso, güey, porque mira, por ejemplo, tengo una amiga que, sin agraviar, es una persona que tuvo su hijo autista. Entonces, yo me acuerdo que lo vi, pues, chiquito, cuando todavía empezaba, como que ya debería empezar a hablar, y no sé, él hablaba solo, así con él, o sea, así como, nomás él se entendía. Ajá. Entonces, la verdad, el trabajo de estos compas, híjole, es algo que te admiro, y a todas las personas que están en esto de terapia del lenguaje, pasó unos 2-3 años que no vi yo al niño, porque no tenía contacto con ellos, y la última vez que los vi, me comenta, ya veo al niño que empieza a comunicarse ya contigo, o sea, ya empieza a tener un diálogo. Una mejora. Una mejora así de golpe, y luego me dice, oye, es que, pues es que ya lo empezamos a llevar con terapeuta del lenguaje. Y digo, qué padre es esto, sí. Ver la evolución de un niño que no puede comunicarse con sus papás y empieza con ese trabajo. Es algo maravilloso, es arte, güey. Claro. También eso es arte. Al final, sí. Es arte. A lo mejor te gustaría hacer hilos, güey, pero valemos madre, güey. Nuestra bella audiencia, acostumbrados a las 7, se empiezan a conectar. Valeria dice, hola Leo, buenas tardes y saludos para todos. Valeria, un abrazo ultratumba. Ah, es que sí. Ve la repetición, se va acabando, se van a sacar de onda los que no vieron la publicación. Sí. Meni Luna dice, buenas noches, Meni. Ya vamos de salida, Meni. Dice Rodo Gabal, gracias por su programa y un saludo a todos. Gracias, Rodo. Y pues quisiera nada más que para despedirnos, nuestra invitada nos diera unas palabras, algo que le quiera decir a la bella audiencia. Ay, pues primero a ustedes, que estoy muy agradecida por la oportunidad, gracias. Su espacio, porque claro que eché ojito en cuántos seguidores tenían. Dije, bueno, voy a aceptar la invitación. Le dije yo a él, ay, estoy bien nerviosa, pero ni modo, ya dije que sí. Gracias a todos mis clientes, a todas las personas que han confiado en mí, porque incluso confían más en mí que yo misma. Uh-huh. Dicen, Dani, quiero tal cosa, confío en ti, hazlo como tú quieras. Gracias a todos. Pues es que nada más es gracias, porque a ellos estoy aquí. Gracias. O sea, honestamente, sí, a todos ellos tengo la oportunidad de estar en mi casa, al pendiente de todo, de trabajar en lo que me gusta, que al final yo no lo veo como un trabajo, pero pues me pagan por hacerlo. Qué chulado. Y gracias infinitas, siempre. No, muchas gracias por tenerlos aquí. Ha sido encantador estar aquí hablando con estos jóvenes. Desde luego, fue un programa súper grato. Van a ver la repetición con mejor calidad de video y audio en YouTube próximamente. A ustedes, gracias por su participación, por tan amena plática. Mi brother, por siempre estar aquí, carnal. Reinaldo, donde no te da el sol por no haber venido. Y a todos ustedes les mandamos un abrazo de ultratumba.